Tras esta reunión hay un punto en común entre todos los vecinos, que es sí a la carretera, pero hay diversidad de opiniones. José Luis, comenzamos contigo. Mi opinión es, como vecino de las tierras abajo de Ainsa, es sí a la carretera. Yo estoy más al sur de Guaso, vivo en Almazorre. Mi actividad económica principal está en Almazorre, soy agricultor ganadero. Mis hijos, tengo tres hijos, los tres han pasado por esta carretera. Aún hay uno que está subiendo a Ainsa todos los días a estudiar por esta carretera. Es muy sinuosa, es muy mala y era una obra histórica, es una obra histórica para toda la zona de la Tierra Albucho o la zona de Guara, como dicen los de Ainsa, el que esta carretera se realice. Y pedir un poco a los vecinos de Guaso, pues que sean un poco solidarios también con la gente que estamos tierras abajo. José María Santos, de Guaso. Nos conocemos porque yo soy el maestro de los hijos que nombra, ¿no, José Luis? O parte, en unos cuantos años. Bueno, nuestra posición es que, igual que con el mismo José Luis reivindicamos hace años, él antes que yo, ¿no? Pero todos reivindicamos que se arregle la carretera, queremos que se arregle, por supuesto. Viajamos por ahí, no vamos a querer otra cosa. Ahora, no estamos de acuerdo al trazado propuesto, que son unos 800 metros de los 20 kilómetros de la carretera a su paso por Guaso, ni en la travesía ni en la salida siguiente, que se ha hablado bastante en la reunión. Y no estamos de acuerdo, y además pensamos que es que no se ha cumplido la normativa vigente para tener en cuenta todas las opiniones, que hubiera pasado por la publicación en el Boletín Oficial de Aragón por parte del Gobierno de Aragón, la gente expusiera sus alegaciones, sus puntos de vista, igual los de abajo que los de arriba que los del medio, y el Gobierno de Aragón le hubiera dicho a la Diputación Provincial en ese paso cuáles son las alternativas que podía realizar. Esto es lo que pienso. También le doy las gracias a usted. Usted, dígame de dónde es, cómo se llama. Soy Serafín Broto y soy de Arcusa. Y, bueno, ¿qué dicen los de Arcusa? Pues los de Arcusa estamos a favor de la carretera, por supuesto, porque lo que teníamos en Marruecos, una carretera asfaltada, es mejor que la que tenemos, ¿no? Es tercermundista, es, bueno, para nosotros creo que es vital, ¿no? Y el que haya problemas en Guaso, pues no es nuevo para nadie, ni imagino que si yo fuera vecino de Guaso, también estaría afectado, y estoy de acuerdo en que ellos expresen sus problemas. Pero yo lo que pido es que cualquier problema tiene una solución, si la queremos dar, ¿eh? Si empezamos a ser quisquillosos y queremos buscarle cinco patas al gato, pues yo me veo todavía con 5 años por delante que no voy a poder disfrutar de esta carretera, cuando ya creo que ya es hora y le toca, ¿no? Muchísimas gracias, suerte. Ha sido una reunión donde hay opiniones a favor y en contra, con un punto en común, esto es cierto, que sí a la carretera. ¿Qué dice el ingeniero Ramón Colón? Bueno, nosotros hemos diseñado esta carretera atendiendo pues a una antiquísima demanda del municipio de Ainsa. Es una carretera que era y es todavía de titularidad municipal y que estaba en un estado deplorable. Necesitaba darle un poquitín de ánimo para que esa carretera se convirtiese en algo homologable. Existe, si echamos atrás, existe hasta un acuerdo de las Cortes de Aragón en el que le pedían al Gobierno de Aragón que se hiciese cargo de esta carretera, cosa que no se hizo. Pero bueno, pues la voluntad de la Diputación ha estado en estar detrás del Ayuntamiento de Ainsa acompañándole en la ejecución de esta mejora. Alcalde Cheliz, valoración. Bueno, yo creo que todo lo que contribuya a mejorar en cuanto a resolver dudas, a saber pues cómo funcionan todas estas entresijos técnicos en muchos casos de un proyecto de esta naturaleza, pues es, yo creo que es muy positivo. En este caso, pues ha habido una reunión vecinal con muy buena participación por otra parte. Yo creo que se han escuchado con total libertad, cada cual se ha manifestado desde lo que creía oportuno. Creo que los técnicos han procurado resolver las cuestiones técnicas que se podían resolver y yo defiendo desde luego pues la forma en la que se han llevado a cabo pues los dos tramos anteriores, tanto desde su planeamiento como en su ejecución, y estoy seguro de que va a ser esa misma tónica la que se va a seguir en el tramo 3 que hoy hablábamos y el futuro tramo 4 que ya nos llegará hasta Ainsa. Estas las personas que se han acercado han venido de diferentes localidades. Claro, porque es una, bueno, estamos hablando de una carretera que realmente es muy, muy importante. Es muy importante porque es un eje vertebrador de toda la zona centro de Sobrarbe con Guara. Y como ha señalado uno de los asistentes,
pues para las familias que todavía quieren tener futuro para sus hijos ahí en el territorio, es que es muy importante tener una comunicación que te acerque al centro de salud, que te acerque al instituto, al colegio. Es que es muy importante y eso es lo que hará que la población tenga una viabilidad en el futuro. Muchas gracias. A vosotros. Manuel Bispe, estas personas que han venido a esta importante reunión, ¿de dónde han venido? Pues había gente de La Torrocilla, de Bárcabo, de Paules, de Colungo, de Arcusa, de Paules, de Santa María de la Nuez, por esos pueblos mayormente. Otro punto, ¿la carretera va a costar? Más o menos 1,5 millones de euros. ¿Y te ha quedado cuándo arrancará? Pues depende de las expropiaciones. Si las expropiaciones llegan a un acuerdo, pues en un mes se soluciona eso. Pero si es expropiación forzosa, pues pueden ser la exposición al público, 4 o 5 meses, 6 de expropiaciones y luego 3, 4 o un poco más de licitación. Cierto es que todos los vecinos hay el punto en común de que sí a la carretera, pero no hay unanimidad. Prácticamente es unanimidad. Quejas ha habido 4, 5, 6, pero que se hace notar bastante. Pero la gente está por la carretera y la está esperando hace muchos años. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Miguel Asso, ¿qué valoración tras esta reunión? Bueno, yo lo que creo básicamente es que sigue sin solucionarse el problema central de algunas de las quejas que tienen los vecinos en cuanto al tramo realizado. Yo creo que todos los vecinos son partidarios, obviamente, de mejorar la carretera. Nosotros, obviamente, como Izquierda Unida también, pero sigue habiendo dudas razonables en relación a qué puede pasar con las cabañeras. De hecho, la prescripción del INEGA habla de que se tendrá que cumplir la ley de cabañeras, pero no dicen cómo la van a solucionar. Y sigue habiendo pues quejas de los vecinos en relación a cómo van a quedar sus suministros y si el trazado elegido es el más idóneo para una localidad que parece ser es la única que realmente atraviesa la calzada. Muchas gracias. Gracias a vosotros.